Y solo porque fue eso, si no hubiera sido eso, no lo hubieras pegado. Students, we came back. Anda, vuelta el otro para que se lo pague. No, que si hubiera sido el teléfono, decía que si hubiera sido el teléfono, tampoco le iba a pegar. No, pues si hubiera sido eso, sí, pero si hubiera sido otra cosa, no le hubiera pegado. We came back. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es otra cosa? Let me mute everyone. I'm just listening to something that I don't want. Okay. We continue, students. So, okay, wait. While the others are joining the class. Listo. Okay, Mr. Steven, please, the second paragraph. ¿El segundo párrafo? Yeah. I am tall and tie I'm short. Brown hair and big brown eyes. I've small nose. People tell me that I have a lovely smile. Okay, perfect. Thank you. So in the chat, I am writing right now some words. Take notes about these words. Tomen nota, por favor, de este vocabulario para irlo analizando y después lo vamos a estar aplicando. So we have the first word, tall. We have the word thin. We have the word short. Short. We have the word brown. Brown. We have the word big. Big. We have the word small. Those are some words that we use every time to describe people, to describe things, to describe cities, countries, whatever we want. Okay, I have a lovely. Okay, we have a short list of adjectives right now, okay? A short list of adjectives right now. Okay, short, brown, big, small, and lovely. Camila Ibarra, what is tall? Do you know what is tall? No lo entendí. Tall, what is tall? Can you see the chat? En el chat tenemos un listado de palabras. Si los puede ver. Deme un minuto. Yes. Okay. The first one is tall. Tall. What is tall in Spanish? Si recuerda qué es tall. Si no lo recuerda, no hay problema. Que ahora lo recordamos. Okay. No. What's tall? Tall is alto. Alto o alta. Alto. Alto o alta. Recuerden que en inglés no tenemos terminaciones que diferencien el femenino del masculino. Tall para hombre y para mujer. Tall. Alto, alta. Thin, what is thin? Somebody can remember what is thin. Thin es delgado. Ajá, perfecto. Yeah. Delgado o delgada. Short. Corto, pequeño. Corto. Corto. O pequeño. Corto. Ajá, corto o pequeño. Brown. Café. Café. Frente. Café. Café. Big. Grande. 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 Muy bien. Grande. Small. Pequeño. Small. Pequeño. Pequeño. Lovely. What is love? Enamorado. No. No. Preciosa. Precioso, preciosa, encantador, encantadora. Pero noten la diferencia de que, por ejemplo, cuando decimos una mujer preciosa, a beautiful woman, o cuando las chicas dicen, uy, ese hombre está precioso, a handsome man. Entonces, lovely no lo vamos a utilizar por precioso o preciosa de apariencia física, ¿ok? No en lo físico, sino... Lovely es una persona preciosa
de forma interior, de su forma de ser, ¿sí? Ahí utilizamos lovely. Cuando es para descripción física, ahí utilizamos, pues, para hombres, handsome, y para mujeres, beautiful. Usted no puede decirle a un hombre, you are beautiful. A un hombre no le puede decir, you are beautiful, porque en, si va a Estados Unidos y usted le dice a un hombre que es beautiful, ahí mismo no sé cuál será su reacción, pero ya la imagino. A no ser que tenga algún tipo de preferencia diferente, pues si le dice beautiful, pues para él va a ser un halago. Pero beautiful es solo para mujeres. Handsome, voy a escribir la palabra aquí. Handsome es para decir apuesto, guapo, ¿sí? Es el contrario, es el masculino de beautiful. Beautiful es solo para mujeres. Beautiful para mujeres, she is beautiful, ella es hermosa, ella es guapa, ella es linda, cuando hablamos del físico. Handsome, él es guapo, él es apuesto, él es hermoso, cuando hablamos del físico. Pero si hablamos de la personalidad, entonces, habemos unos que somos feitos y nos toca nomás hacer reír a los demás, entonces ahí utilizamos lovely. Entonces, oh, he's so lovely, él es tan encantador, tan precioso por su forma de ser. Esas son las diferencias que hay en ciertas palabras en inglés. Okay, so we have here, for example, in this case, we have lovely smile. Una sonrisa encantadora, una sonrisa preciosa. Okay, we read again. We have, I am tall and thin. This is a description about Steve. Steve is the boy that we are describing right now. He is describing himself. Él mismo se está describiendo. Tall, thin. He is tall, he is thin. I am tall and thin. I have a short brown hair and big brown eyes. You know what is eyes, right? Eyes. Eyes. Don't say anymore ages. The correct pronunciation is eyes. Eyes. I have a small nose. A small nose. People tell me that I have a lovely smile. Una sonrisa encantadora. Okay, we continue with the next paragraph, okay? Ya vimos el significado de las palabras, anótenlo para que vayan repasando. Tall, alto, thin, delgado, short, corto, brown, café, big, grande, small, pequeño, lovely, encantador, encantadora, handsome, guapo, bello, cuando es para describir a una persona apuesta masculina. Beautiful, hermosa, bella, linda, cuando queremos destacar la belleza de una chica. Okay, continue. Leslie Chamba, can you help us reading, please? Read, there are, read, please. Lea, por favor, there are. Buenas noches. Hello. There are six people in my family. My father is an engineer. His name is Dan. My mother is a teacher in my school. Her name is Polly. I have two sisters, Tina and Jean. They are twins and are 7 years old. But they don't look like twins. Okay. Tina has long brown hair, like my noon. Jean has curly black hair, like my dad. Okay. I also have a younger brother called Tom. Tom. He is 5 years old. Thank you so much, Miss. Perfect. You read very well. Lee muy bien. Congratulations. Okay. So we continue with some words in the chat. Revisen el chat. Seguimos con más palabras. Ya las vamos a analizar. Vayan anotando, vayan tomando apuntes ahí en su cuaderno. Sí, todo ese vocabulario pues va a ser muy útil.
Ok, ¿qué otra palabra nueva que ustedes puedan aprender esta noche? Younger. So we are going to write young. Black, you know that is a color. Okay, so we have, there were twins. Twins. Somebody know what is twins? Hermano. Hermano, pero tiene una característica especial, es hermano o hermana. Mellizos, gemelos, muy bien, gemelos. Twins, gemelos. Like, esa palabrita like, pues como verbo, es el verbo gustar, ¿no es cierto? Me gusta. Like, ajá. Me gusta, te gusta, a él, a ella le gusta, a nosotros nos gusta, etc. Pero también sirve como un comparativo. Like, para decir la palabra como. Solo para comparativos, no quiero que aquí mañana que ustedes quieran formular la palabra cómo te llamas y van a poner like your name. ¿Ok? No, ahí es what's your name, que es what, también es cómo o qué, para preguntas. Like, este like es solamente para hacer comparaciones. Entonces, como ustedes pueden ver aquí dentro del contexto, we have, there are six people in my family, my father is an engineer, his name is Dan, my mother is a teacher in my school, her name is Polly, I have two sisters, Tina and Jean, they are twins and are 7 years old, but they don't look like twins. Tina has long brown hair like my mom. Entonces miren, Tina tiene cabello café largo como mi mamá. Entonces este like sirve para comparar a uno con otro. Like my mom. Entonces, por ejemplo, usted quiere decir, yo quiero hablar inglés como mi profesor. I want to speak English like my teacher, como mi profesor. ¿Okay? Acá tienen otro ejemplo. Tenemos black hair like my dad, cabello negro como mi papá. I also have a younger brother called Tom, he is 5 years old. Okay? Remember, like, como. Long, largo. Curly, rizado. Young, joven. Joven. Engineer, ingeniero. Okay? Engineer, ingeniero. Ahí vemos una palabra que ha escrito alguien. Cuando tengan así palabras que quieran saber, le escriben en el chat y las vamos traduciendo. Ok, continuamos con el cuarto párrafo. Miss Mayesi Bajaña. Licenciado, ¿me puede repetir la palabra young? Joven, joven. Como sí, thank you. You're welcome. Licenciado, disculpe, ¿me puede repetir la palabra long? La palabra long. Long, largo, largo o larga. Uh-huh. Para decir cabello largo, long hair. Me toca el cuarto, ¿verdad? Yeah, sí, el cuarto parte. Yes. En school y NG Mac and R. ¿Y cómo se pronuncia? Disculpe. I like people I don't like. Chinning. I find chinning difficult to understand. Okay. Okay. Where you stop, miss? Sorry, I was. ¿Hasta dónde leyó? ¿Les leyó todo? Sí. Estaba sonando acá este teléfono y solo la escuché hasta PE. Ok. In school, I enjoy math and art. Enjoy, el verbo enjoy. ¿Quién sabe el significado del verbo enjoy? Enjoy, disfrutar. Disfrutar. I enjoy math and art. Yo disfruto matemáticas y artística. I also like PE. PE is physical education. PE is physical education. Deme 30 segundos, chicos.
Okay, we continue. Sorry for the interruption. Enjoy is the verb disfrutar. PE is physical education. I also like physical education. ¿A quien que no le gustaba physical education en el colegio o en la escuela? Bueno, a mí no me gustaba mucho porque yo tenía una profe que nos hacía correr demasiado y yo como soy gordito me ahogaba. Entonces era un trauma a mí. Physical education was a trauma for me. But I don't like Chinese. Remember the pronunciation of that word. Chinese. I find Chinese difficult to understand. We have two more verbs. The verb find. Find is a verb encontrar. El verbo encontrar, find. So we have, in addition, the verb understand. What is the meaning of understand? Entender, comprender. ¿Sí? Entender, comprender. I understand, I don't understand. When you don't understand my class in English, so tell me, please, teacher, I don't understand. Please, can you repeat? And I will do it. Yo lo haría, lo haré. Cuando no entiendan algo, teacher, I don't understand. Okay, we continue with the last paragraph. El último párrafo, chicos. Último párrafo. In my free time, I play football and basketball. I am a pretty good basketball player. I am on the school basketball team and I've won player of the year twice. I also really enjoy hiking. I usually go hiking on Sundays with my dad. I like hiking because it is good exercise and I can enjoy the lovely scenery. New words here. Nuevas palabras en este párrafo. Vamos a remarcar free es libre. Free que significa libre. Vamos a remarcar won, que está en pasado, pero vamos a ponerlo en presente. Win, que es el verbo ganar. Win, el verbo ganar. Twice. The word twice. Twice significa dos veces. Cuando vamos donde nuestro gran amigo traductor, ponemos dos veces y nos aparece two times, porque veces se escribe times en inglés. Y uno, times. Times significa veces. Entonces, una vez, one time. Dos veces, two times. Tres veces, three times. Pero no. Dos veces. En el traductor les va a salir two times, pero lo correcto es twice. Twice es dos veces. Una vez es once, ¿sí? De tres veces en adelante, ahí sí. Three times, four times, five times. Pero para decir una vez, once. Dos veces, twice. Por ejemplo, yo voy a la discoteca dos veces al mes. I go to the discotheque twice a month. Voy al doctor una vez al año. I go to the doctor once a year. Okay. That was. Okay. We continue. Okay. That's it. So, students, now somebody has a question. Win, ¿qué significa? Ganar. Allá, gracias. Okay, chicos. En este momento, déjenme ver cuántos minutos quedan. Nos queda todavía 20 minutos, entonces si tenemos tiempo. A ver, jóvenes, déjenme dejar de compartir la pantalla. En este momento yo les comparto a ustedes un enlace para que descarguen este documento que tenemos aquí, ¿sí? Les comparto un enlace. Ok, les comparto un enlace para que descarguen ese documento. O si no, vayan a Moodle, que también ahí está para descargar. Todos deben de tener ese documento ahorita en la mano porque vamos a trabajar en grupo. Ustedes van a responder las preguntas que hay en ese documento, ¿sí? Entonces, dejen igual cargar el enlace para que todos lo tengan. Si no, pues váyase rapidito a Moodle y descargue lo que se encuentra en la parte superior donde está la asistencia y donde está el enlace de Zoom. Ahí se encuentra también el documento introducing myself. Entonces,
Ahorita ustedes se van a reunir en grupos de 5 personas. Uno de ustedes va a crear una hoja de Word online, ¿sí? Uno de ustedes, el que tenga mayor conocimiento, cree una hoja de Word online y la comparte con sus compañeros del grupo. Recuerde que tiene que desbloquearla para que todos puedan participar dentro de la hoja o agregarlos directamente con los correos. Pero igual también tiene que desbloquearle las funciones para que todos puedan editar y todos puedan trabajar en este momento y resolver el documento. Y una vez que está resuelto, pues me lo envían para que tengan su actividad en clases del día de hoy. Denme unos segundos, chicos, mientras se carga esta página. Hola, buenas noches. ¿En dónde estaba el documento en módulo? En la parte superior. En la parte superior donde está el enlace de Zoom, ahí se encuentra el documento. No me quiere cargar acá la página. El que dice unidad, extra material, ese. No. Es el inicio. No. Déjenme ver. Yo lo puse como introducing myself. No sabe. No hay ahí, está licenciado. Ya, ok, déjenme compartir. Entonces, se está demorando en cargar. Un segundo. El internet medio difícil hasta ahora. ¿Sí? No lo puede compartir aquí el link por el chat de Zoom. Sí, eso es lo que quiero hacer, sino que no me cargo. Y ahorita cargo. Ya se me activó la función para compartir. Ok, ya está cargando. No sé, bueno. Me desespera cuando no carga rápido. Ok, hey, chicos, ahorita les estoy compartiendo un enlace aquí en el chat. Control B. Ya no es Moodle, este licenciado. ¿Perdón? En Moodle no. Si usted desea, descargue lo de Moodle. Si no, pues aquí ya les compartí el enlace. Es que no sale, por eso que le pregunto. No sale acá en Moodle. Ya, entonces descargue lo de aquí, el enlace que les envío. ¿Sí les llevo? Me confirman, por favor, si les llevo. El enlace. Sí, ya llegó ya. Ya, perfecto. Entonces, descarguen el documento. Les repito, ustedes ahorita van a trabajar en grupos. Ya los voy a asignar a los salones correspondientes. Vamos a estar trabajando 5 estudiantes por grupo. Van a crear un Word document online en el cual ustedes van a ubicar las respuestas de la hoja de trabajo, ¿sí? ¿Cuál hoja de trabajo? La que están descargando ahorita. Entonces, hay un cuestionario por resolver, así como está aquí en la pantalla. When is Steve's birthday? Which is the best description of Steve? Where does Steve's mom work? ¿Ok? Entonces, todas estas preguntas, obviamente ustedes no las van a poder resolver ahí sobre la hoja, porque es un captcha. Pero en esa hojita de Word que les estoy pidiendo que la creen, ahí pongan las respuestas. No es necesario poner la pregunta, solo con que pongan 1, 2, 3, 4, 5 y la respuesta, yo ya sé. Entonces, como somos 5, cada uno puede agarrar su pregunta y como están trabajando un Word document online, que todos pueden tener acceso, por eso les estoy diciendo, quien haya creado ahorita la hojita de Word,
compártala con sus compañeros, sea por correo, y luego la comparten conmigo ya cuando hayan terminado. ¿Listos? Vamos entonces a los breakout rooms. ¿Alguna pregunta antes de irnos a los breakouts? Okay. Profe, ¿cómo creo lo que usted me está diciendo? Lo que usted está diciendo. Para eso del enlace para poder... El documento de Word. Ajá. Se va a las herramientas de... Una explicación. A las herramientas de Gmail. A ver, vamos un ratito. Sí, se está... Deje que cargue la pantalla para explicarles cómo lo realizan. Disculpe, teacher, yo estoy desde mi móvil. No sé si se podrá realizar ahí también. Sí, estoy trabajando con el teléfono. Pero igual, sí se puede, pero de los 5, ojalá uno tenga una computadora para que se le haga más fácil. Entonces, uno ingresa aquí a, ingresa a Google. Deje que cargue Google, que está pesado. Un poco pesado el internet. Señor, esta actividad se da para día. Sí, para el final de la clase. A ver. Ok, miren, aquí están las herramientas de Google, ¿no? Entonces presionamos ahí donde están los puntitos. No comparte pantalla, profesora. No está compartiendo pantalla. Profe, disculpe que le interrumpa, es que tengo lento el internet. ¿Puede repetir qué es lo que tenemos que hacer? Ya, ahorita voy a explicarles. Van a trabajar ustedes en grupo. Van a trabajar ahorita en grupo. Yo ya les voy a asignar los grupos. ¿Sí estoy compartiendo pantalla, chicos? Sí. Ya, sí, se ve. Ya. Entonces nos vamos a las... Profe, pero no se puede editar ahí mismo, habría que imprimir, ¿verdad? Claro, no, lo imprimen, pero más luego, ahorita no. Ahorita, ¿cómo van a ustedes a ingresar las respuestas? Como les estoy explicando aquí, vamos a las herramientas de Google, aquí en las herramientas de Google. Vamos a cargar un documento de Word online, ¿sí? Un Word document online. Solo que no me quiere apoyar el internet, me parece. Ok, entonces se abren las herramientas de Gmail. Si ven aquí donde dice documento, ustedes dan clic y se va a abrir automáticamente una hoja de Word. ¿Sí? Se va a abrir una hojita de Word, la cual ustedes aquí arriba dice compartir. Cuando ya se abre, ustedes presionan acá arriba compartir. Y van a compartirla con su grupo. ¿Sí? Van a compartirla con su grupo. ¿De qué forma? Compartir. Teacher, una pregunta. Ajá. Pero, o sea, esta actividad la tenemos que hacer después de que acabemos la clase ahorita, con usted. Ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Ya, entonces miren. Y entonces, ¿cómo compartir, por ejemplo, el compañero que nos toque? Si ya, aquí? Un ratito. Yo los voy a mandar a salones individuales. Van a entrar 5 chicos por salón. Una vez que están ustedes 5 ahí dentro, elijan de los 5 quién va a crear este documento online. Entonces, como les decía, se van a las herramientas de Gmail, abren, presionan sobre documento de Word online, y aquí, si ven en la pantallita que, si ven la hoja, perdón, el cuadro que está abierto, el cuadrito que está abierto aquí, aquí ustedes van a ingresar los correos de las personas que van a tener acceso a este documento de Word, ¿sí? Entonces, una vez que ya todos tienen acceso, van a escoger qué pregunta va a responder cada uno de ustedes. Completan la información, terminaron su trabajo grupal, en grupo van a responder las preguntas pues, que están en el documento que han descargado.
Ya, una vez que ustedes ya tienen completo su, sus respuestas, ahí luego me lo van a compartir a mí. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí tienen que configurar el acceso, donde dice cambiar a cualquier persona que tenga el enlace, y pues ahí me lo van a enviar a mí, ¿sí? Ahorita, bueno, es algo nuevo que quizás estamos aprendiendo algunos a utilizar esta hojita de Word, el Word Document Online. Entonces, tranquilos, no se estresen. Vamos a aprender a trabajar en grupos utilizando otro tipo de herramientas ofimáticas, ¿sí? Entonces, recuerden, de ustedes cinco, uno va a crear esta hoja. Cualquier cosa, pues me lo hacen saber para yo ayudar. El licenciado, disculpe, lo que estamos por celulares. Ya, del grupo alguien debe tener computador. Y si no, pues ahí tendrá que uno arriesgarse. Si se puede, es el celular, yo lo he hecho. Sino que cuesta un poquito más. Pero ojalá que de los cinco, uno tenga una laptop o una computadora o un ordenador y pueda realizarlo ahorita. Okay. Ahorita en este momento... Para compartir el archivo, ¿me podría explicar de nuevo? Para compartir, arriba tienes la opción compartir, así como compartir ahorita en pantalla. Tienes la opción compartir. Miren, compartir, aquí arriba si ves que está la opción compartir. Y ahí, a lo que tú presionas compartir, aparece este cuadrito de aquí. Entonces, aquí donde dice agregar personas, vas a agregar los correos de tus compañeros que están trabajando en grupo, para que ellos tengan acceso a la misma hoja. Y ustedes cinco a la misma vez van a poder trabajar online. Entonces, como ya cada uno va a escoger una pregunta, ya cada quien sabe lo que va a ubicar ahí en esos grupos. ¿Sí? Y luego, pues, cuando ya han terminado... Ajá. Dígame. Es que a mí no encuentro ese documento. ¿Cómo? Ya, no, pero ese documento. Yo compartí aquí en el chat el enlace para que lo descarguen. Okay. Ya, lo vuelvo a compartir por si acaso. Ahí está. Vámonos a los breakout rooms. A ustedes les va a llegar ahorita una notificación para que se unan a un salón de clases. ¿Cuántos salones de clases va a haber? Va a haber 9 salones de clases. Sí, así que por favor, únase al que le toque. Primero y el tercero, porque está más o menos por ahí, ambos van en dirección y entro, ¿verdad? Pero me quedo con el primero, para explorar un poco más. No he enviado. Lo tengo, pero ya lo... Unirse, por favor, ya tienen que haberles llegado la notificación para que se vayan uniendo a los breakout rooms. Breakout rooms individuales donde ustedes pueden trabajar en grupo.
Compañera, dice que tienen que permitir el acceso, dice. Hello. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va con la creación de la hojita online? Ya, yo ya la creé, pero quería compartir pantalla para ponernos a trabajar, porque, o sea, soy la que dispongo de la computadora. Ya, ya puede compartir ahorita. Gracias. You're welcome. Okay. Recuerden desbloquear el acceso para que todos puedan ingresar. Arriba donde dice compartir, allí están los accesos permitidos. Ya, ahí usted puede ingresar los correos de sus compañeros que están aquí presentes para que ellos también tengan acceso. Entonces, escriban por favor sus correos ahí en el chat para que la compañera copie.